Good evening, Miss Elsa. Hi. And good evening, Alan Denilson. How was your day? Good evening, teacher. Hi, David Arita. How was your day? Good evening, teacher. Uh-huh. And how was the trip? It was very nice, but I was very tired. This is some friends or family? My son is living there in the United States. Okay. Yes. Okay. And how long has he been there? ¿Hace cuánto estaba allá? 12 years. 12 years. Wow. Yes. And how old is he? He's fine. He's working now. How old? Sorry. He's 34 years old. 34. Then he went when he was 22. He went to the United States when he was 22. Él estaba, dice, ¿cómo? Se fue para Estados Unidos cuando tenía 22. Yes. Okay. Yes. Hi, Alan Denilson. Do you study? Are you at university? Sorry? Do you study? Are you at university? Que si estudia, que si va a la universidad. Yes, University National. ¿Cómo se? National University. Good. What do you study there? La carrera sería ahí, ¿no? O sí. Engineer systems. Systems engineer. Good. My son will go to get his diploma the day after tomorrow. From here, from Panama, but systems engineering. Más que ahorita todo tontito me siento. Voy a ponerme la vacuna. Ok, that's good. Y hace, o sea, cuando vine no tenía nada y ahorita siento como si me va a dar algo, no sé. ¿Y que no se bañó al nomás llegar? ¿Cómo no? Pues, o sea, no tomé ni una pastilla ni nada. No, entonces, pero se bañó. No, es que sí. ¿Cómo se llama? La clave es cuando uno va a vacunarse, al nomás llegar a la casa, bañarse. Porque eso hace como que corra la vacuna, ¿verdad? Y también, otra cosa que hice yo fue no pasar mucho tiempo solo acostada, sino que como que me activé más a andar haciendo cosas en el jardín y todo eso, para que la vacuna corriera más luego y hiciera lo que tiene que hacer. Es que no, si uno llega y se está acostadito en la cama y uno está ahí. Como que ahí. Se agarra uno como que es pollo con ¿cómo se llama? Aquí me quedo, dice el libro. No, la cuestión de la vacuna. Eso es, así es. Entre uno más se cuida, entre uno más así, como que ay, me voy a acostar y todo eso, como que más lo agarra la enfermedad a uno. Entonces uno tiene que procurar movilizarse, estar más, estar más activo, ajá, porque entre más activo usted esté, más menos va a sentir que lo tira a la cama, ¿verdad? Procure mañana, si usted no está saliendo a caminar ni nada de eso, pues salga a caminar, trate de mantenerse un poco más activo durante el día, ayúdele a su mamá a arreglar la casa y cosas así, a modo de que usted se mueva, y que la circulación fluya más. Okay? Y that's good, because you are young and you decide to go to take the vaccine. That's very good. And the other shot in a month. Te dejaron para un mes. La otra. Casi. No me dejaron el mes completo, como que antes del mes. Antes del mes. Bueno, es que depende, porque te pueden poner justo los 28 días o justo al mes. Yo voy a ir al mes, porque voy a ir mañana. Mañana me toca. No, yo creo, a mí me la dejaron para el 14 de septiembre. Ah, qué bien. Es mi cumpleaños. Ah, pues tiene que caerle bien la sí, no, le va a caer dosis. Bien la vacuna. Ok. Va a estar celebrando él mi cumpleaños. Sí. Ok. Well. May I make a question? Yes, do it. Why do you live in Panama? Well, my family has to came here because my brother said that it was too dangerous for us in El Salvador. I had problems with the Maras because I am a teacher, a public school teacher. The Maras, I was targeted from them. Because I had a car and they think that because we have some things that we have to work hard to get it, we have money, and you know how teachers earn. We don't earn too much, but I need a car because I had different jobs and I had to go from one place to another in almost no time. And I bought it with my savings because I like to save money. And there was a moment when in a year they stole the battery from my car 4 times. And they also menaced me. And I told them that if they want to talk to me, they can go to look for me at school, that I will be waiting for them. And they didn't show because I said, I am not afraid of you. And if you want to talk to me and menace me, come and say it to my face because I'm not afraid of you. And they didn't show, but they always menace me and do things and all that. And one of the students were part of the gangs, and he fight with me, but not fight with me, but he hit me. He hit me. And when he hit me, I was about to hit him back because I'm a good fighter. But then I remembered that I am a teacher. And then I stopped. But I called the police and I went with him to the police station, and he was almost getting into jail, because we went also to the medical center. O sea, fuimos hasta el ¿cómo se llama este? Medicina legal. Uh-huh. Y ellos se dieron cuenta de mis golpes y todo eso. Y entonces el papá del muchacho era abogado. Y al principio me amenazó y después queriéndome comprar. Entonces y yo le dije, no, ¿sabe qué? Le quiero demostrar a este muchacho a los líos a los que se puede meter por las cosas en las que él anda metido. Entonces mejor lo hubiera mandado yo preso, que ella estuviera vivo, no que a los 3 meses de eso lo mataron. Y yo se lo dije al papá, el muchacho anda en malos pasos y ustedes en lugar de corregirlo, lo están impulsando más a que siga haciendo las cosas malas. Entonces los mismos de las maras lo mataron porque acuérdense que las maras podrán ser muy antisociales y todo lo que quieran, pero esa gente reconoce los mandos, ¿verdad? Y entonces si usted no hace lo que ellos le mandan a hacer, sea bueno, sea malo, usted corre peligro. Entonces el muchacho ese era un gran desobediente. Y yo le dije, tú no sabes en lo que te estás metiendo. Tú te crees muy machito porque estás en lo de las maras y todo eso. Te voy a decir una cosa. Con las maras no se juega. Si ellos te dicen, tenés que hacer esto, lo tenés que hacer en el momento que ellos te digan que lo hagas. Y así como tú te crees que eres el gallito y que no sé qué, y que tú vas a hacer lo que te dé la gana cuando a ti te dé la gana, vas para mal, le dije. Y cabal, a los 3 meses de eso, lo mataron. Entonces, pero como a mí me tenían en la mira, entonces mi hermano se trajo a mi familia para acá. A mí me dejaron sola en la casa durante 1 año. Ese año, por cierto, vinieron el 6 de enero y el 16 de enero me quitaban a mí la matriz. De una herida de cadera a cadera, y yo sola en la casa y desarmando toda la casa, o sea, porque como teníamos que venderla. De una casa de 50 años de vivir ahí. Y a mí me tocó solita todo eso y recién operada y todo eso. Y entonces, bueno, me tuve que venir porque como me quedaba yo sola, si hasta habíamos vendido la casa. Entonces, sí. Yo tengo donde quedarme allá porque tengo exalumnos que me ofrecen donde quedar. Es más, cuando yo voy a El Salvador, donde una exalumna me quedo. A mí no me gusta irme donde mis tíos. Yo no me siento a gusto donde mis tíos, me siento más a gusto con mis exalumnos. Es que, mire, los exalumnos, uh-huh, aunque sean gente pobre, yo eso lo tengo bien claro. La gente pobre como que tiene más lindo el corazón, ¿verdad? Entonces prefiero irme a quedar con ellos y ayudarlos en lo que pueda y no irme donde mi familia a estar en una casa más o menos o algo así, donde no me siento bien recibida. Mm-hmm. It was very dangerous for you and your family. Yes. Stay here. Yes, it was dangerous, but I came here because I was alone and because I never had been away from my children. Yo nunca me había separado de mis hijos y estar 1 año yo sola no me sentía bien. Entonces, mm-hmm, bueno, yo nunca había venido aquí a Panamá. Yo nunca había venido ni siquiera a visitar a mi hermano, y mi hermano ya tenía 13 años de vivir aquí. Y yo nunca había venido, pero ni de visita, porque nunca me llamó la atención de venir. Y entonces, yo he sido bien salvadoreña. O sea, para mí, dejar mi patria fue de lo peor que me pudo suceder. Porque yo siempre dije, no voy a dejar mi país en poder de quienes lo están destruyendo, cuando la guerrilla, ¿verdad? Porque mi papá me ofreció sacarme de El Salvador cuando lo de la guerrilla, justo porque yo ya sabía hablar inglés y todo, y tenía parientes en Estados Unidos, y me dice, te voy a mandar donde tu tío. Y le dije, ¿no? Si toda la gente buena y trabajadora se va del país, ¿a quién le vamos a dejar el país? ¿Verdad? Y entonces, pero ni modo, me tocó salir, no por la guerrilla, sino que por los hijos de la guerrilla. ¿Verdad? Por las consecuencias de todo lo que, qué tremendo, pero sí. Bueno, gracias pero a Dios que están bien. Me adapté bien luego porque rápido le agarré el sistema ahí de Panamá. El sistema, ajá, pero lo que más me está matando es no tener trabajo, ¿verdad? Porque yo estoy acostumbrada que aunque no gane, estar haciendo algo, ¿verdad? Porque yo ya he trabajado a don Oren, o sea, yo ya he trabajado sin estar ganando, pero me gusta estar ocupada. Ajá. Yo creo que usted me entiende, ¿verdad? Porque uno como profesor, incluso dar clases de gratis y todo eso, no hay problema. Claro que como también hay cosas que pagar, pues, ¿verdad? Lastimosamente, ¿verdad? No puede uno dedicarse a hacer las cosas de gratis. I think this is your job. Ahorita sí, con ustedes, o sea, para mí ustedes son como un oasis en el desierto. ¿Verdad? Pero no es lo mismo. ¿Es this your first job in Panama? Yes. ¿Es this your first job? This is working here is very pleasant. And the best thing is that I'm working for my people, for Salvadorian people, trying to help you to improve. Okay. Mm-hmm. And I think that this is a good thing for you, and that you have to take all the advantages that you can. O sea, todos ustedes, fíjense que por poco que pagaran una clase de inglés, por barato, tendría que ser, qué sé yo, $10 por hora, por barato. Y entonces y vaya, o cuando usted va, qué sé yo, a un curso como el centro cultural y cosas así, yo creo que gastan como $70 al mes, creo que algo así vale. Por allí, si es que no más están la cuota más mensual. Entonces, y los obligan a que tienen que comprar libros, y los obligan a que, o sea, un montón de cosas. Y aquí, sea como sea, ustedes no están pagando, o sea, beca, ¿verdad? Y no por ser beca lo tomen así como, ¿verdad? No, o sea, uno tiene que esforzarse lo más que pueda porque está aprovechando algo que otra gente no lo puede hacer, ¿verdad? Sí, es cierto. Entonces, ustedes, miren, yo hubiese querido haber estudiado con beca. Y no pude, ¿verdad? Pero tomen las cosas, es una bendición para ustedes y sigan adelante, ¿verdad? Go ahead. Y study the most that you can. Estudiar es la mejor forma de salir adelante y de activarse. O sea, y no dejarse engañar. Por eso es que muchas personas que quieren como dominar a los pueblos se aseguran de que la gente sea iletrada, ¿verdad? Que la gente no estudie, que la gente no piense, que la gente no analice. Entonces, y entre más usted estudia y entre más analiza, es menos fácil que lo engañen. Bueno, entonces habíamos estado viendo lo que eran WH questions. Do you remember what the WH questions was? Could you tell me some of the WH words? Ahí tienen algunas. Say what? What? What, who, why, who, where, when. Ayer why. Les dije una que no les había dicho anteriormente. ¿Se acuerdan cuál era? Whose. Es W-H-O-S-E, que significa de quién es, de quién, de whose. Whose car is that? Whose house is that? Whose television is that? O sea, ¿de quién es tal cosa? ¿Ok? Now, repeat after me. What sport do you play? What sport do you play? I play hockey and baseball. I play hockey and baseball. Who do you play baseball with? Who do you play baseball with? I play with some friends from work. I play with some friends from work. We have a team. We have a team. Where do you play? Where do you play? We play at Hunter Park. We play at Hunter Park. How often do you practice? How often do you practice? We practice once or twice a week. We practice once or twice a week. When do you practice? We practice on Sundays. We practice on Sunday. What time do you start? What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. We start at 10 o'clock in the morning. Esto fue lo que estuvimos viendo en la primera parte de la unidad, de la última unidad. Entonces, que era cómo hacer WH questions en presente simple, ¿verdad? Hablando siempre sobre lo que eran los deportes. Entonces lo que vamos a hacer ahora, ¿verdad? Is by the end of this class, you will learn to sound natural when using can and can't. Can and can't. ¿Ok? El can lo usamos para dar a entender habilidad, o sea, algo que usted puede hacer. Y el can't es para decir algo que usted no puede hacer, ¿verdad? Me acuerdo que con mi papá, me fregaba en ese aspecto él, porque él era original para conducir. Y yo le decía, papi, no puedes hacer eso. ¿Cómo que no puedo? Y pum, va y lo hacía. Y entonces, después le decía yo, no debes hacer eso. Ah, eso es otra cosa. Entonces una cosa es poder hacer y otra cosa es no poder hacer. Y una cosa es no deber hacer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí dice, repeat after me, I can act. I can act. But I can't sing very well. But I can't sing very well. La clave que le dieron a ustedes para que se le escuche bien el cannot es alargar un poco más la A, ¿verdad? La N. Entonces, para decir can. Y para decir can't, ¿verdad? Y al final la T, para que se escuche. Y también la pronunciación de can es así, can, y del can't es una como semi-O, ¿verdad? La lengua va un poquitito más atrás, ¿verdad? Can't. Entonces, can, es como que fuera una E, can. Y para can't, la lengua va un poquito más para atrás a tocar, ¿verdad? Es una semi-O. Can't. Entonces ahora, you can swim. You can swim. But you can't dive. But you can't dive. ¿Alguna vez usted ha intentado sumergirse, o sea, nadar por debajo de agua? Sí. ¿Sí? Cuesta. Sí. Entonces, por eso no es lo mismo nadar que bucear. Entonces, usted puede ser buen nadador, pero si no ha aprendido a bucear, no lo va a poder hacer. O sea, son dos habilidades diferentes, ¿verdad? El otro, he can drive a car, but he can't ride a bike. Es otra cosa. Es más fácil andar en carro y aprender a andar en carro que andar en moto o en bicicleta, ¿verdad? Es más, cuesta más andar en bicicleta que andar en moto. Porque la bicicleta, usted es el que la tiene que propulsar, para no caerse. Uno es el motor. Uno es el motor. Entonces, si usted no está pedaleando, entonces usted puede desbalancearse y caerse. Ajá. Entonces, es más difícil andar en bicicleta que andar en moto. Y es mucho más fácil andar en carro que andar en bicicleta o moto, ¿verdad? Yo por eso mis respetos para los motociclistas, solo que ellos mismos no se quieren. No se han dado cuenta cómo se andan metiendo por todos lados. Muchos accidentes. Y ellos son los que provocan los accidentes muchas veces. Ok. Now. Quisiera que hicieran mentalmente ustedes un recuento de las cosas que pueden y que no pueden hacer. Porque ahorita vamos a hablar sobre eso. Y le voy a preguntar a cada uno qué es lo que usted puede y qué es lo que no puede hacer. Y qué es lo que no puede hacer y le gustaría aprender también, ¿verdad? Por ejemplo, I can swim, but I can't dive, ¿verdad? Y me gustaría aprender a bucear, porque andar en el océano viendo cómo se llama la vida en el océano, wow, ¿verdad? Siempre me ha gustado, pero algún día. Aquí en Panamá tienen lugares donde se puede ir a aprender a bucear. La ventaja es que sé nadar, porque eso sí, le piden a uno que sepa nadar para enseñarle a bucear. Now, tell me, Miss Elsa Ortiz, what you can do and what you can't do. I can dance, but I can't sing. Okay. you think you cannot sing. I think that you can sing because you have good ear. O sea, las personas que tienen buen oído no les cuesta cantar. Now, thank you. Now, Brenda Yanira, what you can do and what you can't do. I can drive a car, but I can't race a horse. Okay. Well, horse is worse than bike. Los caballos es peor que las bicicletas, porque a pesar de que ellos ya están ahí, ¿verdad? Como es otro ser, más si no es suyo. O sea, cuando usted anda en un caballo que no es suyo, es peor todavía, porque los caballos lo perciben. Ajá, y reconocen al dueño. Y entonces es más fácil que el dueño ande en el caballo a que lo ande otra gente. Yes, I remember one time when I was a child, my father, all my family went at the vacation, and I tried to ride the horse, but in the in few feet the horse walk. I had a few inconvenience and ay, ya no puedo decirlo, casi me caigo. You almost fall down. Yeah. Okay. Now, Betty Tamar, what you can do and what you can't do. Yes, I can ride a bike, but I can't drive a car. Okay. Good. But if you can ride a bike, you will learn to drive a car easily. Claudia Morales. I can't study. I can't learn. De verdad. Sí. ¿Qué es lo que le cuesta y por qué? Es que puedo estudiar, pero si no estoy constantemente repasando, se me olvida todo. Es decir, puedo ahorita estar, el de I can't, pero si en una hora me preguntan qué significa I can't o I can't, yo no entiendo nada. Ajá. Cierto. Eso se llama déficit de atención, pero eso es fácil de curar. O sea, usted dice que por lo menos tiene la intención porque estudia. Entonces, lo que tiene que hacer, por ejemplo, consígase un cuaderno, ¿verdad? Que usted va a la universidad. No, aún estoy en el bachillerato. O bueno, en el bachillerato. Usted lleve un cuaderno que sea su cuaderno de sucio, ¿verdad? Y entonces ahí escriba todo lo que pueda de las clases, ¿verdad? De lo que dice el profesor. Y si es posible, también con el teléfono grabe las clases. Entonces, cuando usted llegue a su casa, ese cuaderno en sucio lo pasa en los cuadernos en limpio. Entonces, ya con bonita letra y hasta qué sé yo, con colores y todo para ciertas ideas, ¿verdad? Entonces, cuando termine de pasarlo en limpio, ordenado y todo y con colores las ideas y todo, va a ver usted como que más agradable a la hora de leerlo. Y entonces, el fin de semana, me da como motivación. El fin de semana, agarra usted todo lo que escribió durante la semana, materia por materia, y empieza a hacer mapas conceptuales de esas cosas, o pequeños resúmenes de cada clase. Pero ya toda la idea, ¿verdad? Porque todo lo que vio en la semana ya es más amplio, ¿verdad? Entonces, y agarra usted a hacer su mapa conceptual o agarra usted a hacer un resumen de lo que vio durante la semana y empieza a sacar también preguntas de cosas que le lleguen de duda a usted con respecto a lo que está leyendo, y cuando vea a su profesor le pregunta, mire profesor, uh-huh, tal cosa, ¿verdad? Y entonces la idea es que usted escriba lo más que pueda sobre esto. A la hora de usted estar escribiendo, se activa más lo que es el conocimiento. Sí. ¿Sí? Te lo digo porque yo tuve déficit de atención y lo mismo, o sea, me costaba, o sea, yo admiraba a mi hermano porque mi hermano, ese baboso, un genio en matemáticas, por eso es ingeniero. Él solo miraba una ecuación y ya sabía cómo iba a ir, o sea, qué era lo que le iba a salir, o sea, esa es una parábola doble, que el eje principal va a estar en tal lugar y el eje secundario va a estar en tal lugar y que no sé qué, y abierto de una vez, con solo ver la ecuación. Y yo tenía que desarrollar la ecuación y ponerle las X y la Y para saber cómo salir. Sí. Pero ¿cómo se llama? Pero lo chistoso del asunto es esto. A mí me costaba estudiar, nunca dejé una materia. Y a él era un genio y dejó como 3 materias en la universidad. ¿Por qué? Porque era lo de la liebre y la tortuga. O sea, es sí, más el que persevera que el que cree que sabe mucho. Sí. Uh-huh. Entonces sí, usted lo único que tiene que hacer es esforzarse un poquito más, pero usted no se aflija, porque lo importante es que el hecho de que esté aquí significa que usted quiere progresar. Le va a costar un poquito más, pero usted adelante, o sea, lo va a lograr. Sí, creo que sí pondré en práctica eso de hacer resúmenes de todas las clases, porque me cuesta demasiado. Sí, no, y la cosa es esta. Mucha gente lo que pretende hacer es estudiar un día antes del examen. Yo un día antes del examen lo que hago es dormir tranquila. Porque como ya he estudiado a diario, porque a diario limpio las cosas, a diario hago los deberes, a diario estoy haciendo, ¿verdad?, los resúmenes, todo eso. Entonces, el día antes del examen, yo lo que hago es dormir, descansar para que el cerebro uno lo tenga despejado. Dice, la gente llega con las grandes ojeras hasta acá que se despeló queriendo estudiar lo de 3 meses en una noche. Por favor, ¿verdad? Sí. Entonces, hágame caso y ya va a ver que va a salir adelante. Now, Betty, Tamar, what can you do and what you can't do? Ya me preguntó. Ah, ya estuvo. Brenda Yanira. Brenda Yanira. Ya, mis. Ah, también. Perdón. Vaya. Claudia Morales ya estuvo. ¿Y Carolina Digaíl? I can ride a bike, uh-huh, but I can dance. Ok. Sí, son cosas bien diferentes. About dancing, you practice at home, okay? You practice at home and you will get it. About Erika Alejandra, what you can do and what you can't do. Okay, I can sing, mm-hmm, but I can't play the piano. Okay. To play the piano, I suggest you... to study first the notes. Estudiar primero las notas. Yeah. ¿Verdad? O sea, cuando ya usted aprenda lo que son las notas, hay ¿cómo se llama? Aplicaciones para teléfonos para tocar piano. Entonces, ahí puede empezar a practicar. Sí, es que se necesita la práctica porque sinceramente ya he comenzado, digamos, con lo principal, lo básico, ¿verdad? Igual como guitarra, pero quizás también requiere tiempo y estar también, o sea, ahí practicando siempre, porque muchas veces podemos empezar, pero a la larga hacemos otras cosas y nos olvida. Entonces, creo que la mayoría que nos gusta cantar, pues pasa eso también, que nos cuesta tocar un instrumento. Sí, sí, pero si usted ya trae lo que es el oído, porque el instrumento más original, o sea, el instrumento original es la voz humana, ¿verdad? Entonces, si usted puede producir las notas con su voz, entonces se le hace más fácil también por el oído poder tocar instrumentos, ¿verdad? Sí. Pero sí, también otra cosa que le recomendaría es que cuando usted esté trabajando con la computadora, procure usar todos los dedos, porque eso le va a dar más flexibilidad a la hora de querer tocar el piano, porque el piano es flexibilidad con los dedos. Así es. Okay, thank you, teacher. You're welcome. Now, Darol Hercules. What you can do and what you can't do. Pues es que no sé cómo decirlo porque, ¿Qué es lo que realmente decir? No tengo algo que practique demasiado. Soy muy variado, o sea, por ejemplo, ¿cómo le digo? Por ejemplo, puedo quizás un día estar tocando batería, otro día estar tocando guitarra. I can play the battery. I can play the battery. I can play the battery. O puedo estar tocando saxofón otro día. Otro día puedo estar ahí empedernado que quiero tocar bien el bajo, así entonces. Entonces soy bien variado. ¿Usted estudia en el bachillerato de artes? No, yo estudio arquitectura. Lo que pasa es que me gusta bastante lo que es la música, todo lo que es la música, la teoría. Pero ¿y dónde va a practicar todo eso? No practico, soy autodidacta. ¿Ha conseguido los instrumentos entonces? Sí, hace poco me compré un saxo para aprender. Qué bien. Interesante. I see in our group there are people that you likes the music. You can try to get into San Salvador's orchestra. Debería de intentar ir a la municipalidad porque ellos van a hacer una orquesta de jóvenes. ¿En serio? Sí, sí, vaya a averiguar al municipio, ahí de San Salvador. Es más, creo que en cada municipio de El Salvador quieren hacer eso. Entonces, pero vaya de San Salvador. Lo que pasa es que tengo un problema con mis horarios porque actualmente estoy estudiando la carrera de arquitectura y estoy también en una construcción ahorita como encargado. Ah, qué bien. Y entonces eso, porque yo estaba en dos, se llaman Big Bang. Yo estaba en una que se llama, ahí está, se llama Soyapango Big Bang y estoy en otra que se llama la Imperial Big Bang. O sea, sí ejercía mis labores humanitarias. Pero nice. Por el tiempo dejé la de Soyapango porque no, realmente no. El tiempo me chocaba demasiado con las clases y eso, entonces sí practico en mi casa o aquí con mi chiquibanda, o sea, practico así variado, bastante variado. Lo que son nice. También los géneros, o sea, no me pongo en un solo género como que es solo de la Big Bang o tocar, digamos, así solo rock, así, o sea, yo soy bien variado. ¿Sabe qué le voy a sugerir? Que trate de busque videos de la Tijuana Bass. No he escuchado, pero ¿cómo lo voy a poner aquí? ¿Cómo se llama? Tijuana Bass. o sea, B-A-S-S. Tijuana Bass. Ajá. Así. Vamos a meter a Eric, me gustaba ahí mucho cómo tocaba ese hombre de la Tijuana Bass. Nunca la había escuchado. Pero ya lo encontró un video, ¿verdad? Sí, ahorita estoy viendo aquí que... Ajá. Sí. Él tocaba muy bonito la trompeta. Ah, la trompeta. Ah, ese es otro instrumento que también puedo tocar. Uh-huh. Me fue bastante influenciado por este... No sé, tal vez lo conoce, pero se llama Eric Miyashiro. Es un trompetista que... Uff, cosas... No, al que conocí era al ¿cómo se llama este señor? Que era... Ay, se me olvidaba el nombre. Pero vivió en El Salvador un tiempo, que tocaba trompeta. Se me ha olvidado el nombre. Bueno, a ver, Ana Ivania Guevara, what you can do and what you can't do. I can't cook soups, but I can't cook cakes. Good. And you can cook soups, but you can't bake. Bake, okay. Uh-huh. Okay. Ah, okay. Uh-huh. Le voy a decir horneado. Que sí, hornear ajá, pasteles. Okay. Eso es algo, es un poquito difícil, pero ¿sabe qué es la ventaja de los ¿cómo se llama? Pasteles. Ajá. Que usted sigue la receta y ahí está. En cambio, cuando usted cocina normalmente, algunas veces usted tiene que improvisar ingredientes. Ajá. ¿Verdad? Y entonces uno empieza a hacer una cosa de una forma y termina haciendo otra, pero la cosa es que se coma. Ajá, ok. Entonces, tiene que ir con receta. Ajá, en cambio, cuando usted va a hornear un pastel, tiene que seguir la receta tal cual y con las cantidades. Ajá, porque si usted le pone un poquito más o un poquito menos, ya no le queda igual. Okay, ajá, okay. Usted consigue una buena receta y sígala tal cual y ya va a ver. Okay, intentaré un día de estos. Thank you, teacher. Don't give up. And David Arita, what you can do and what you can't do. I can talk in Portuguese. I can't talk in English. English. Okay, but you are learning, don't worry. And you are doing well. Y el portugués es muy interesante. Si usted ya sabe hablar portugués, no le va a costar aprender francés. Vous pouvez aprender François. Uh-huh. Je parle un peu francés. Lo aprendí cuando todavía estaba mi papá vivo. Me pagó unas clasecitas en el centro, en el círculo francés. Toda loca. Y esa es la intención que tengo también. Ajá. Cuando uno empieza a aprender un idioma, se es más fácil aprender otros idiomas. Entonces, es cuestión de que usted vaya buscando material y, por ejemplo, yo me acuerdo que hay ciertos canales en El Salvador que pasan películas en francés, películas en otros idiomas. Empiece a ver usted películas en otros idiomas para ir practicando el escuchar. Porque un idioma así se aprende, escuchándolo primero. ¿Verdad? Sí, hay varias palabras que O sea, que en el francés son las mismas que en portugués. Ajá. Ya las he escuchado. Uh-huh. Igual del italiano hay varias palabras que son de inglés, de francés y de portugués. Ajá. Exacto. Now, Carolina Digaíl Vázquez, what you can do and what you can't do. Ya participé, teacher. Ah, okay, sorry. Well, someone who wants to tell what you can do or what you can't do? Yo, teacher, a mí no me ha preguntado. Ajá, Alex, dele. Claudia Lorena soy. Ajá, dígame. I can play basketball very well, uh-huh. but I can't swim. You can't swim, okay. No, mm-hmm, I can't. Where do you live? ¿Dónde vivo? Uh-huh. En San Salvador. Vaya, usted podría ir a aprender a nadar y es una buena piscina, le digo porque yo soy bien delicada de la piel y nunca me enfermé yendo ahí. Es la que está ahí en el estadio Flor Blanca. Ah, sí. ¿Verdad? Sí. Y lo mejor es que abren bien temprano y cierran bien noche. Yo me acuerdo que yo iba después de clases, al último grupo, que era de 7 a 8, ¿verdad? Y entonces ya de ahí para mi casa ya bien relajadita, dormir. ¿Verdad? Y entonces ahí podría ir a aprender y tienen buenos profesores. De verdad. Uh-huh. Quisiera aprender porque creo que es algo bien importante, bien básico, poder nadar. Sí, y no es buenísimo, es el mejor ejercicio que existe. Se lo recomiendo, ahí vaya, sí. Y no es ni muy caro, porque uno puede ir todos los días de lunes a viernes y sale bien barato, porque sale como a menos de $1 diario. Ok, uh-huh. Thank you. You're welcome. Someone else? Edgar Antonio? Or Delmis? Sí, ahorita. Ajá. Uh-huh. I can dance, but I cannot sing. You can dance, but you cannot sing. Sí, yes. Sing, okay. Una característica del can y el can't. En el can't, el verbo que va después es en su forma simple. Después de can o can't, usted va a ocupar el verbo en su forma simple. Y para la tercera persona, si usted se fija aquí, he can drive a car. Si se fijan, ni el can está en tercera persona, ni el drive está en tercera persona. O sea, cuando usted ocupa can y can't, la tercera persona deja de influir en el verbo. O sea, no hace el cambio de la tercera persona en el verbo. Entonces, cuando usted ocupa, él, por cierto, can es un modal auxiliary. O sea, es así como may también, como might, como should, como do. Entonces, esos se conocen como modal auxiliary. O sea, son auxiliares para hacer tanto oraciones negativas como oraciones para hacer preguntas y también para cierto cantar, perdón teacher, cantar, ¿cómo se pronuncia? Sing. Sing. Sí. Ah, ok. Como I, sing. Cuando ajá, usted dice sang es el pasado. El pasado. Es uh-huh. Sing. Sing. Uh-huh. Ah, ok. Sí, pues me equivoqué. Sorry. No, pero para eso estamos y por eso estamos aprendiendo. Someone else who wants to share? Me, teacher. Ajá, go ahead. I can sing, but not so well. But I can't play the guitar. However, I have a one, but I can't. Yes. Okay. Look, but, en YouTube hay varios videos para aprender a tocar guitarra, que le enseñan en qué posición tiene que poner las cosas. O sea, la ventaja es que usted ya tiene la guitarra, ¿verdad? Entonces, de ahí le enseñan cómo agarrar la guitarra. Eso sí, se va a quedar sin uñas y se va a quedar las puntitas de los dedos se le van a hacer bien callosas, ¿verdad? Pero usted dele. Yo lo he intentado, but my fingers are a lot. Sí, no, pero usted siga practicando, busque así, y cuando menos sienta va a empezar a hacer las cosas por su propia cuenta. Now, Carmen Elena Álvarez. I can paper craft, creo que es. I can draw. Manualidades en papel. Ah, ajá. ¿Son como las de cualquier tipo de manualidades o como las que hacen de filigrana? Cualquier tipo de manualidades. Ah, ok. Entonces, craft. Handcraft. I can make handcraft. Uh-huh. Bueno, ¿y quién? ¿Y qué es lo que no puede? Dibujar. I can't draw. Uh-huh. Draw. Bueno, pero lo que pasa es que todo es depende, porque por ejemplo a mí en lo personal no me gustaban los dibujos de Picasso, pero vaya a ver cuánto cuestan los dibujos de Picasso. Entonces, todo depende. Okay. Now, by the end of this class, you will learn how to ask and answer questions using can for ability. Entonces, repeat after me. Oh, look. Oh, look. Oh, look. There's a talent contest on Saturday. There's a talent contest on Saturday. Let's enter. Let's enter. I can't enter a talent contest. I can't enter a talent contest. What can I do? What can I do? You can sing really well. You can sing really well. Oh, thanks. Oh, thanks. Well, you can too. You can too. Oh, no. Oh, no. I can't sing at all. I can't sing at all. But I can play the piano. But I can play the piano. So maybe we can enter the contest. We can enter the contest. Sure, why not? Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Okay, let's practice tomorrow. Okay. Can for ability. I can sing very well. I can sing very well. You can sing very well. He can sing very well. Fíjense bien en este caso. Aquí se les ha puesto todas las personas y aquí se les ha puesto lo mismo. Can sing, can't sing. ¿Verdad? At all. Entonces, si usted se fija, es para todas las personas se ocupa igual. O sea que cuando estemos ocupando can o can't, tenemos la ventaja de que, ¿cómo se llama? De que no varía en nada lo que son los verbos. Entonces ahí no hay pierde. Para todas las personas usted lo trabaja igual, ¿verdad? ¿Alguna duda o consulta con respecto al can? Aquí les muestran cómo hacen las preguntas. Can you sing? Yes, I can. Can I sing? No, you can't. Can he sing? Yes, he can. ¿Verdad? Entonces aquí están las yes, no questions y las respuestas, ya sea con yes o con no. Y si se fijan, le preguntan can you, se contesta yes. I can. Yes, I can or no, I can't. ¿Verdad? Y entonces, y con respecto a las WH questions, usted puede preguntar what can I do? O sea, este es el que va de auxiliar, va después del WH question. Who can sing? ¿Quién puede cantar? ¿Verdad? Y entonces, what can I do? You can sing. Who can sing? Philip can. ¿Verdad? Entonces, ahí está. Estas son yes, no questions y esta es WH questions. Esto ya lo hicimos, ¿verdad? Que era lo que usted podía y no podía hacer. Y el knowledge check lo vamos a revisar mañana. Entonces nos vemos mañana para la clase. Que Dios me lo bendiga. Sure. ¿Verdad? Y acuérdense que si usted pone de su parte, usted puede hacer todo lo que se proponga. ¿Verdad? Los límites los ponemos nosotros mismos. Bye, bye. See you. Bye. 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 See you tomorrow. See you tomorrow.